Bienvenidos, aquí estamos nuevamente. Estoy muy contento de retomar esta experiencia, de compartir con ustedes esta pasión por el cine, por el séptimo arte, por el celuloide. Yo creo que el cine puede ser un medio no solamente de entretenimiento, que lo es, sino un extraordinario medio de aprendizaje para crecer, para fortalecernos, para aprender. Bueno, evidentemente hay películas de las cuales no hay muchas cosas que aprender. Quizás lo único que podemos aprender de películas como, por ejemplo, no sé, Rápido y Furioso es a mantener las neuronas vivas, ¿no? Mientras las estamos viendo. Pero sí hay películas extraordinarias, películas que nos dejan una gran enseñanza, películas que nos hacen mejorar, que nos dejan reflexiones sobre quiénes somos, sobre el mundo, sobre los demás, sobre la vida. Y este espacio es precisamente para eso, para hablar de esas películas, para dejarnos llevar por la magia del cine, de esa extraordinaria invención que de una u otra forma ha cambiado la forma como vemos el mundo. Este espacio, Cine para Crecer, que ya anteriormente habíamos transmitido, pues precisamente lo hemos retomado para eso, para estar en contacto, para conocernos, descubrirnos a través del celuloide. Para mí, José Luis García, es un placer poder compartir con ustedes y quienes me conocen, quienes han estado en alguno de mis talleres, ya sea en el Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística, ya sea en Grupo Impronta o aquí en Costa Rica, en este proyecto Prometeo que estamos llevando adelante. Pues sin duda alguna se han dado cuenta de cómo en esos talleres utilizo muchas películas pues para reforzar el aprendizaje, para ejemplificar lo que estamos trabajando. Y bueno, ahora tenemos este espacio para poderlo hacer. Pero quiero decirles que gracias a la magia que nos da la tecnología, podemos compartir mientras estamos desarrollando este espacio, este Cine para Crecer, a través del número telefónico más 506, que es el código de Costa Rica, 6239-1461. Allí, utilizando el WhatsApp, pues pueden escribir, enviar algún mensaje, algún comentario que deseen que pueda enriquecer y pueda ayudarnos en esta experiencia. Les repito, más 506, que es el código de Costa Rica, 6239-1461. Por allí estamos en contacto. Y hoy vamos a hablar de una de mis películas preferidas. Es una película que intento ver por lo menos una vez al año. Y como todas las buenas películas, como todas las grandes películas, cada vez que la vemos, descubrimos cosas nuevas, matices nuevos, punto de vista nuevo, aprendizajes nuevos. Eso pasa, sin duda alguna, con las grandes cintas. Eso pasa con las grandes producciones. Y esta película de la cual les vengo a hablar hoy tiene mucho de eso y es La decisión de Sofía. Y a través de La decisión de Sofía, como este espacio es para crecer, para aprender, vamos a conversar sobre un sentimiento, en mi opinión, terrible en el ser humano, que es el sentimiento de la culpa. Bien. La decisión de Sofía es una película que dirigió un gran director, lamentablemente ya desaparecido, Alan J. Pakula. Es una película británico-estadounidense de 1982 y fue escrita y dirigida por Alan Pakula, basado en un libro del mismo nombre, La decisión de Sofía, de un autor estadounidense llamado Styron. La decisión de Sofía fue protagonizada por un gran trío. Por supuesto, la figura principal, Meryl Streep, quien hace el papel protagónico, acompañada por dos excelentes y muy atinados actores en esta cinta, que es Kevin Kline, que no era en ese momento muy conocido, y Peter McNichol, que tampoco era un actor muy conocido y que tiempo después se hizo famoso gracias a una serie de televisión, Ally McBeal, donde se le recuerda mucho por esa obsesión que tenía con cierta canción, ¿no?
Vamos a hacer una breve sinopsis de la decisión de Sofía para entrar a conversar un poco más sobre ella. La película se desarrolla en el verano de 1947 en Estados Unidos. En ese momento, un joven con aspiraciones a escritor de nombre Stingo se va a instalar en una pensión familiar de Brooklyn, en Nueva York, con muchas aspiraciones, muchos sueños, muchos deseos y cierto temor por llegar a la gran ciudad. Este muchacho va a entrar en contacto con una pareja muy peculiar. Ella, Sofía, una hermosa mujer a la cual va a rodear continuamente un aura de tristeza, de melancolía, que siempre va a estar presente en este personaje, ¿no? Y su amante, Nathan, un hombre con ciertas características un poco estresantes, un hombre sumamente explosivo, sin duda alguna, con algunos problemas mentales. Sin embargo, Stingo se va a convertir en el mejor amigo de esta pareja, va a empezar a compartir con ellos y poco a poco se va a desarrollar una especie de fascinación, de amor por Sofía y además de eso un deseo de defenderla de las constantes agresiones tanto físicas como psicológicas a la cual es sometida por parte de Nathan. Esta relación que se va a desarrollar entre Stingo y Sofía va a hacer que ella, quien es sobreviviente de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, del campo de concentración de Auschwitz, le confíe su gran secreto. Un terrible secreto que va a ser la causa de su dolor y también, lamentablemente, de su destrucción. De eso trata la decisión de Sofía. Es una extraordinaria cinta que en su momento generó una gran repercusión, no solamente por la manera tan cruda como va a presentar ese terrible momento de la historia de la humanidad, ese vergonzoso momento de la historia de la humanidad, que es el Holocausto, sino por la manera tan atinada como J. Pakula logra presentar al personaje, logra meternos en el personaje, logra que nos identifiquemos con los personajes, pero por supuesto especialmente con Sofía. ¿Qué podemos decir del director, de Alan J. Pakula? Alan J. Pakula, a pesar de ser un excelente director, sin embargo es esos directores que pasó un poco por debajo de la mesa y yo particularmente no logro entender mucho por qué, porque tiene películas muy, muy exitosas, además excelentes cintas, que nos hablan mucho de su capacidad como director. Podemos hablar, por ejemplo, de la película Todos los hombres del presidente, que protagonizaron Robert Redford y Dustin Hoffman en 1976, extraordinaria cinta que se centra en el caso Watergate, que casualmente, y a veces el mundo da vueltas, como diría Mafalda, se convierte en un pañuelo. Muchos años después, Meryl Streep protagonizaría una película con el mismo caso, el mismo tema de Watergate. ¿Recuerdan? Una película muy reciente llamada The Post. También J. Pakula dirigió a la excelente Julia Roberts y a Denzel Washington en una película de corto un poco de acción, de suspenso policíaca, llamada El informe Pelícano, también muy buena película de 1993, donde esta pareja logró ese un magnetismo muy especial y dicen que allí se desarrolló una gran amistad entre Julia Roberts y Denzel Washington, que también casualmente sería Denzel Washington quien años después le entregaría a Julia Roberts su primer Oscar como mejor actriz por su interpretación en la película Erin Brockovich. Recuerdo que cuando iba a entregar el premio y leyó el nombre, dijo: mi chica Julia Roberts. También Pakula dirigió una película muy interesante que protagonizó Harrison Ford y Brad Pitt en el 97, que podemos considerar que fue su película póstuma, porque un año después este gran director moriría en un trágico accidente automovilístico. Pakula se va a caracterizar por ser un director que va a adentrarse en los personajes, va a tocar temas que tienen que ver mucho
con el alma humana, con los grandes temas que tienen que ver con el ser humano, con las grandes decisiones que tomamos como personas, las cosas que nos toca vivir. Va a ahondar mucho en el alma de personajes comunes y corrientes que por una u otra razón se dejan llevar por la tragedia, son arrastrados de manera muy interesante por la tragedia. Y quizás esto es el gran aporte que este director puede otorgar. Pero sin duda yo creo que su cúspide va a llegar con esta película, con La decisión de Sofía. La manera como el director logra presentarnos al personaje, el uso de la cámara, que es tan extraordinaria, porque la cámara tiene muchos primeros planos muy cercanos, que por supuesto aprovechan la majestuosidad que tiene Meryl Streep para transmitirnos todas las penas, los dolores, las miserias del personaje principal, y que nos logremos identificar con ella. Es casi, casi que magnética la manera como la cámara se mueve en esta película. Yo particularmente admiro muchísimo la manera como el director aprovecha y explota la capacidad de su actriz para lograr compenetrarnos con el personaje y contarnos de manera tan íntima esta historia. La cámara nos hace sentir a los espectadores como que estamos allí, como que formamos parte de esa tragedia, pero que además somos testigos de la tragedia. Es muy interesante la atmósfera de intimidad que el director logra a través del uso de la cámara, y esto sin duda va a contribuir enormemente a la narrativa que se va a desarrollar en La decisión de Sofía. En cuanto a su actriz principal, bueno, ¿qué podemos decir de Meryl Streep? Meryl Streep es lo máximo. Meryl Streep es, en mi opinión, la actriz más grande que ha existido y la actriz más grande que existe. No hay, y aún cuando no es la actriz que más Oscars ha logrado ganar, que más premios ha logrado obtener, Katharine Hepburn, si no me equivoco, es la actriz que más Oscar tiene. Sin duda alguna, Meryl Streep es lo máximo. En un momento determinado, que cuando se hizo La decisión de Sofía, René Jordán, que es un crítico de cine bastante reconocido, lamentablemente creo que ya está retirado, hizo un comentario donde dijo que Meryl Streep había entrado dentro de las 10 actuaciones más grandes de la historia del cine en mujeres, y que no tenía empacho en decir que sin duda alguna era la más grande actuación femenina que había en el cine. La comparó con actuaciones como por ejemplo Un tranvía llamado Deseo, como por ejemplo Matahari, y así con actuaciones extraordinarias del cine, diciendo que era en su opinión la mejor. Esta actriz es magnífica, ha hecho de todo prácticamente. Yo creo que el único género que Meryl Streep no ha hecho es terror, ¿no? Y tal vez porque el terror es un género que se considera como secundario. Pero ha hecho de todo, ha hecho comedia. Recordamos, por ejemplo, la extraordinaria actuación, esa excelente comedia negra, La muerte le sienta bien, de 1992, junto con Goldie Hawn. Ha hecho, por supuesto, musicales, Mamma Mía, ha hecho drama, ha hecho de todo, y todo, absolutamente todo, lo hace bien. Su extraordinaria capacidad para convertirse en los personajes, si uno pone la cara de Meryl Streep en una película como, por ejemplo, La duda, donde hace el papel de una religiosa un poquito problemática, y la coloca al lado, por ejemplo, de La muerte le sienta bien, o del papel que hace en La dama de hierro, con el que ganó su tercer Oscar, o al lado de cinta como, por ejemplo, La amante del teniente francés, son cosas totalmente distintas. O, por supuesto, el demonio viste a la moda, ¿no? El demonio viste de Prada. Ponemos a esas dos mujeres y no parece que fuese la misma. Su capacidad de transformarse
es extraordinaria. Además, tiene una capacidad para los idiomas maravillosa, que puso de manifiesto, por supuesto, en la edición de Sofía, donde tuve que aprender alemán. Y sin duda alguna es la actriz ideal para este papel. Ideal. Ganó, por supuesto, el Oscar. Ganó todos los premios en ese año, con excepción del BAFTA. Es algo interesante. No ganó el BAFTA ese año. Meryl Streep ganaría el BAFTA después por La amante del teniente francés, pero no lo ganó por la decisión de Sofía, cosa que no logro entender, entre paréntesis, ¿no? Porque se dice que la decisión de Sofía es una de las tres actuaciones más grandes del cine, junto con la de Peter O'Toole en Lawrence de Arabia y la de Marlon Brando en Nido de Ratas. Así que no entiendo, porque creo que lo ganó Educando a Rita en ese año. Es algo que no logro entender, pero bueno, a veces es difícil entender ciertas cosas en estos premios. Sin embargo, en mi opinión, su actuación es la más poderosa. Recuerdo que en la entrega del Oscar de ese año, cuando Meryl Streep gana, le entregó el Oscar Sylvester Stallone, y recuerdo que se le cayó lo que iba a decir, lo tenía anotado en un papel, y Sylvester Stallone, de manera muy caballerosa, se lo recogió. Fue un momento sumamente emotivo de esta extraordinaria mujer. Solamente una actriz como Meryl Streep pudo haber ganado el Oscar como actriz secundaria por un papel en cualquier otra actriz pudo haber sido insulso, como el caso de Kramer contra Kramer. Se dice que para este papel de La decisión de Sofía, el director en un momento determinado pensó otorgárselo a Barbra Streisand, ¿no? Y hubiese sido tal vez interesante ver a la gran Barbra Streisand interpretando a Sofía, ¿no? Es comprensible que el director haya pensado en Barbra Streisand. Lo que no logro entender mucho es que el autor del libro, Styron, había en un momento dicho que quería que ese papel lo interpretara Úrsula Andress. Y no puedo entender cómo se le pudo ocurrir a ese señor que Úrsula Andress podía interpretar a Sofía. No entiendo, pues. A no ser que el hombre tuviera no sé, cierta fijación sexual con esta actriz, una actriz, por supuesto, que fue símbolo sexual, una de las chicas Bond, de hecho, la primera chica Bond, a no ser que tuviera cierta fijación con ella por ese bikini blanco que usa en 007 contra el Doctor No, no puedo entender cómo se le pudo ocurrir que Úrsula Andress podía interpretar a Sofía. Por su parte, vamos a encontrar que los dos actores que forman parte de la película van a hacer también un papel muy, muy interesante. Kevin Kline hace un excelente papel como el sádico Nathan, un hombre que muchas veces provoca meterse en la pantalla y estrangularlo. Su papel es excelente, está muy bien llevado en esta película. De hecho, tanto así que fue por esta actuación que luego le darían el papel que lo haría ganar el Oscar a mejor actor secundario en la película Los Enredos de Wanda. Y en cuanto a Peter McNichol, también tiene un aire de inocencia en la película, de ternura, la película tan, pero tan inmenso, que logra ponerse a la altura de estos dos grandes actores, lo cual es, tomando en cuenta de quienes estamos hablando, pues es sumamente loable en este actor. Esto es La decisión de Sofía. Una película que tenemos que ver definitivamente. Tenemos que ver, tenemos que volver a ver, porque La decisión de Sofía va a plantear algo terrible en el ser humano, que es la culpa. Y de eso es que quiero hablarles en estos minutos. En nuestro libro Vivir a Medias, cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer, mi socio y yo, Lenín Wilhelm, hablamos del tema de la culpa porque en todos nuestros trabajos de formación, en todos nuestros talleres, nuestros seminarios, nuestras formaciones en programación neurolingüística, nos hemos encontrado continuamente con esta emoción, continuamente con este sentimiento. Y por eso en este libro, que les recomiendo profundamente, que lo pueden encontrar en Amazon, pero también lo pueden encontrar en Panamá, en las librerías El Hombre de la Mancha, y estamos muy contentos porque ya recientemente lo pueden encontrar acá en Costa Rica, en la librería Lehmann's. De hecho, aprovecho a las personas que me están viendo acá en Costa Rica, específicamente en San José,
para invitarlos el día 20 de febrero, en la tarde. Vamos a hacer la presentación oficial del libro Vivir a Medias, ya le haremos llegar la información. Pero en este libro, en un capítulo que tiene que ver precisamente con la culpa, decimos lo siguiente. La culpa es un estado de conflicto interno en el cual el individuo cree haber hecho algo que no debió haber hecho o dejó de hacer algo que cree que debió hacer. La culpa aparece incluso ante solo la posibilidad de pensar en hacer o dejar de hacer algo que creemos indebido. Por lo tanto, la culpa es un sentimiento común al ser humano. Yo creo que es imposible decir que en algún momento todos nosotros no hemos sentido culpa. Es un sentimiento que nos acompaña, pero es un sentimiento sumamente peligroso, porque cuando no sabemos manejar la culpa, nos vamos a enfrentar con una sensación de minusvalía. Pareciera que de una u otra forma nos convertimos en algo pequeño. Por eso, muchas veces lingüísticamente, cuando las personas hablan de la culpa, dicen que se sienten presionados por la culpa, que sienten, literalmente las personas dicen, siento un peso encima. Y es porque la culpa es un sentimiento que nos oprime. Y de allí lo terrible que es. Además, la culpa tiene otro tema importante. La culpa tiene un sentido de trascendencia. Es decir, pareciera que es algo tan grande que no podemos contra ella, que se escapa de nuestras manos. En la decisión de Sofía, si nosotros vemos la situación que da sentido a la película, que da nombre a la película, y que es una escena tan terrible, es una escena que dura un poco más de 3 minutos, pero es tan lacerante, es tan fuerte que golpea físicamente. O sea, el dolor que se siente ante esa escena es físico. Cuando el canalla oficial alemán obliga a Sofía a elegir entre sus dos hijos, que es lo que da, como les decía, nombre a la película. Es algo terrible y es esa sensación lo que va a perseguir a Sofía toda su vida y la va a llevar a ese terrible final. La va a llevar a aceptar una relación tan terrible con ese personaje que está enfermo, que es Nathan. Y evidentemente Sofía acepta esa relación porque se siente culpable y el culpable que requiere castigo. Y por eso Nathan es de una u otra forma el castigo que ella siente que merece por haber tomado esa decisión. Por eso, lo interesante ante la culpa, cuando nos sentimos culpables, hay algo importante que en programación neurolingüística decimos que debemos hacer y que está dentro de un concepto de PNL que se conoce como marco de conducta. Es importante que la culpa la convirtamos en responsabilidad. Porque cuando nosotros entendemos que independientemente de lo que hayamos hecho, hubo razones, argumentos que nos llevaron a tomar esa decisión y nos reconciliamos con esas razones, esos argumentos, entonces podemos enfrentar la culpa. Hay una presuposición en PNL maravillosa que dice, las personas hacen la mejor elección posible para ellas en ese momento. Y cuando nosotros sentimos culpa, nos agarramos de esa presuposición, nos agarramos de ese conocimiento y decimos, en el momento en el cual tomé esa decisión, en ese momento pensé que era la decisión adecuada. En ese momento pensé que era la mejor decisión. Si tal vez el tiempo después, por circunstancias determinadas, me demostró que no era lo que esperaba, eso no quita el hecho de que en el momento que tomé esa decisión era la mejor decisión. Sofía toma la mejor decisión en ese momento, la decisión que puede tomar. Sofía no tiene el poder para enfrentarse a ese ser que le está haciendo elegir entre sus dos hijos. Y sabe que si no elige a uno de los dos, le van a quitar a los dos. Entonces Sofía no deja a su hija, que es a la que le quitan, a la cual le quitan. Y ojo, la suelta porque ella tiene abrazada, tiene en brazos al varón y a la niña la tiene por la mano. De hecho, la escena cuando le empiezan a alar a la hija es una escena terrible. Yo particularmente no pude evitar romper en llanto en ese momento. Todavía hoy en día, con 55 años, se me siguen aguando los ojos cuando veo esa escena, ¿no? Porque nos enfrentamos a la miseria humana. Nos decimos
lo terrible en lo cual nos podemos convertir a veces, si no nos damos cuenta, llevados por ideologías o llevados por ciertas creencias. Sofía, de una u otra forma, sabe que si ella no hubiese entregado uno de sus hijos, habría perdido a los dos. Pero, sin embargo, ese sentimiento no es aplacado por saber eso. Por eso la culpa se tiene que trabajar no solamente a nivel racional, no solamente entender el por qué hicimos las cosas, no solamente entender las razones, los argumentos que tuvimos para haber actuado de una manera determinada, sino que también la culpa hay que trabajarla a nivel emocional, hay que trabajarla aquí porque es la emoción la que nos pega. Y por eso cuando nosotros hacemos formación y nos encontramos con el tema de la culpa, una de las cosas que hacemos es que la persona se encuentre con esa persona, quien era en ese momento que tomó esa decisión, y pueda reconciliarse con esa persona que tomó esa decisión en ese momento, pueda entender a esa persona quien tomó esa decisión en ese momento, pueda, como decimos en PNL, reencuadrar en la situación en la cual se presentó y pueda, por lo tanto, venir al futuro con un sentimiento distinto. Por eso los invito a que pensemos qué nos hace sentir culpa. En este momento de nuestra vida, ¿qué cosas nos hacen sentir culpables? ¿Qué decisiones que tomamos o que dejamos de tomar nos hacen en este momento sentirnos de esa manera? ¿Nos aplastan? ¿No nos permiten avanzar? ¿Se convierten como en esa carga en nuestras espaldas que no nos permiten seguir adelante? Y es importante trabajar eso, porque no podemos ir adelante si tenemos ese fardo. Hay una estrofa, un coro de una canción estadounidense que me gusta mucho, que dice que es muy difícil bailar con un demonio a tus espaldas, ¿no? Y ese demonio a nuestras espaldas a veces es la culpa. Por eso entendámonos como seres frágiles, entendamos que no tenemos todas las respuestas que quisiéramos, entendamos que no tenemos todos los conocimientos que quisiéramos, entendamos que no tenemos toda la información que quisiéramos y, más importante que nada, entendamos que a veces no tenemos todo el poder que quisiéramos y que desde esa fragilidad que tenemos, desde esa minusvalía en la cual a veces nos encontramos, desde esa desinformación, tenemos que decidir nuestra vida, tenemos que decidir lo que hacemos, tenemos que decidir cómo lo hacemos y seguir adelante sabiendo que somos responsables por nuestras decisiones, como dijo en una oportunidad el gran Jean-Paul Sartre, pero no somos culpables. Y cuando nos quitamos esa culpa de encima, podemos seguir adelante. Esa destrucción, esa manera tan terrible como vive después de la Segunda Guerra Mundial, Sofía, y cómo termina muriendo, termina aún sabiendo lo que le espera, teniendo cerca el amor de este joven que la quiere, que quiere protegerla. Sin embargo, esa culpa hace que Sofía regrese a esa relación terrible que tiene con este ser, con Nathan, y que por lo tanto termina por acabar con su vida. No dejemos que la culpa nos convierta en otra Sofía. No dejemos que la culpa acabe con nuestra vida, con nuestras posibilidades, con nuestros deseos, con nuestros sueños. Vamos a seguir hacia adelante llenándonos de responsabilidad y estoy seguro que de una u otra forma vamos a poder resolver esas cosas que nos hacen sentir culpables y que, pues, definitivamente de nada nos sirven. Para lo único que nos sirven es para detenernos. Me encantaría que me enviaran un mensaje diciéndome cuál es su película preferida de Meryl Streep, de mi esposa Meryl Streep. Yo tengo muchas, todas, pero sin duda alguna, pues, tengo ciertas que son especiales y sería interesante ver si coincidimos en esto. Los invito a ver la decisión de Sofía, los invito a disfrutar de esa extraordinaria actuación, en mi opinión, la más grande actuación femenina de la historia del cine, de esta gran actriz que ojalá y la tengamos por muchos años, ¿no? Dicen que es la mejor actuación de Meryl Streep. Yo me niego a decir que es la mejor actuación de ella porque esta mujer mañana nos puede sorprender con otra película. Así que vamos, mientras tanto, a disfrutar de una de sus grandes actuaciones, en mi opinión, hasta el momento, su más grande interpretación, y vamos a aprender de esta película sobre nosotros, sobre quiénes somos, para seguir adelante nuestra vida, pues,
logrando nuestras metas y nuestros sueños. Recuerden que aquí en Cine para Crecer los vamos a acompañar, nos vamos a encontrar por esta misma plataforma, pues todos los martes a las 6:30 de la tarde, hora Costa Rica, para volver a hablar de estas películas, pues, que definitivamente no tienen edad, no tienen época y que nunca mueren por lo grande que son. Igualmente me encantaría que si desean que hable sobre alguna cinta en especial, esa cinta que todos tenemos, porque todos tenemos una película maravillosa de la cual nos podemos despegar, pues me lo hagan saber a través de nuestras redes y con muchísimo, muchísimo gusto, pues encontraré el tiempo y el momento para conversar sobre ella. Ha sido un placer estar con ustedes, retomar esta experiencia de Cine para Crecer, compartir con ustedes esta pasión por el séptimo arte, por el celuloide. Y bueno, llegar a sus casas, a sus oficinas o donde se encuentren a través de la magia de la internet para hablar un poco de cine. Así que gracias por estar acá y nos vemos en otra nueva película para seguir compartiendo. Gracias.